¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le tenemos una noticia que tiene que ver con una forma aplicada de las matemáticas, la economía. Así como la ingeniería civil es consecuencia de la aplicación de los principios básicos de la física y de la química, la economía es en buena parte consecuencia de la aplicación de principios básicos que vienen del mundo de las matemáticas. Es una forma de ingeniería también. Los eventos de los últimos días han dejado en algunas personas una sensación de desaliento, no solamente por la situación de la epidemia, la pandemia de coronavirus, sino por el comportamiento general de la sociedad. Parece que estamos destinados por nuestra propia naturaleza a vivir agarrados de la greña, a pelearnos por toda clase de recursos. Si usted ve la historia del siglo XX, por no irme más atrás, encontrará muchísimos ejemplos obvios de esta, pues no le llamaría yo competencia, sino enfrentamiento sanguinario entre culturas y personas por hacerse de toda clase de recursos. Si usted ve la forma en la que funcionan los sistemas productivos, los sistemas de administración de dinero, incluso hasta los mismos estados, con frecuencia encontrará usted ejemplos de cómo se justifica el abuso de los débiles, la concentración de poder y todos estos fenómenos que nos sugieren que la especie humana tiene sus días contados, no porque nos amenacen las epidemias o los meteoritos o algún desastre natural terrestre, por ejemplo, un gran volcán, sino porque nuestra propia naturaleza tarde o temprano va a acabar creando una catástrofe sintética construida por nosotros mismos que va a acabar con la especie humana. La realidad es que si usted mira con suficiente cuidado al comportamiento de nuestros congéneres, va a encontrar evidencia abundante de lo contrario. Sobre todo si tiene usted un buen par de ojos y un cerebro, un talento como el de Eleanor Claire Awan. Ese era su apellido de nacimiento. En 1964, me parece, no, 1965, esta dama se casó con Vincent Ostrom y, de acuerdo con una costumbre que ahora cada vez vemos más y más como machista, cambió su apellido por el de Ostrom. Eleanor Ostrom es un nombre muy reconocido en el mundo de la economía. Solamente dos mujeres han ganado el premio Nobel de Economía. Una de estas personas es precisamente Eleanor Ostrom. Ella y su marido se pusieron a estudiar problemas relacionados con el uso del agua en lugares en donde el agua escasea. Usted puede encontrar muchísimos ejemplos de este tipo, por ejemplo en España. También encuentra casos similares en Nepal, en Japón, en Suiza, parece que no, pero en Suiza hay zonas en donde escasea mucho el agua, en las zonas en donde las laderas son muy empinadas, el agua que cae de manera natural en forma de lluvia rápidamente encuentra su camino hasta los ríos que están en el fondo de estos valles. El agua no se queda fácilmente en las laderas. Encuentra usted también problemas de administración de agua en pesquerías en Estados Unidos, en Indonesia. Estos ejemplos se los estoy mencionando porque aparecen en el libro que escribió esta dama y que tiene que ver con el trabajo que le valió el premio Nobel, muy justificadamente. El libro en inglés se llama Governing the Commons, es decir, Gobernando a los Comunes. Con comunes, el título del libro se refiere a aquellos bienes que no pueden ser asignados a un propietario particular. Es claro que cierto tipo de bienes no pueden ser propiedad de una sola persona. Por ejemplo, los servicios de salud, por ejemplo, el agua, los servicios básicos para que funcione una sociedad. Y una cosa que le llamó mucho la atención a Eleanor Ostrom y a su marido es que
en comunidades pequeñas en donde existen problemas de acceso a recursos importantes como por ejemplo el agua, existen mecanismos sociales que prácticamente eliminan los conflictos, que permiten que la gente tenga acceso armónico a esos recursos. Ella se puso a estudiar varios casos, que los menciona en su libro y en los trabajos que publicó a lo largo de su vida, y encuentra que estos mecanismos naturales no solamente garantizan una distribución razonablemente equitativa de estos bienes, sino que además garantizan su buena explotación a lo largo del tiempo. Las comunidades que ella estudió no solamente reparten el agua de manera decente, sino que además impiden que se disparen los mecanismos que agotarían el recurso con el paso de los años. Esto que funciona a nivel micro se puede proyectar a nivel macro. Eso es probablemente lo más valioso del trabajo de Elinor Ostrom, y se puede aplicar a cualquier bien, no solamente un bien material como el agua, sino también a un bien intelectual como es lo que circula por el Internet. Usted probablemente se habrá fijado que existen entre las posibilidades para ponerle licencia a un producto aquí en YouTube, hay una licencia que se llama Creative Commons. Algo tiene que ver con el trabajo de esta dama y de su marido. ¿Sabe? Nosotros nos convertimos en lo que somos gracias en buena parte a nuestras virtudes intelectuales. No ha sido la fuerza, la violencia organizada o la competencia descarnada la que creó a la sociedad moderna. Vivimos ahora en una sociedad mundial que aspira a ser moderna gracias en mayor parte a nuestra capacidad para cooperar, para ayudarnos los unos a los otros cuando hace falta esa ayuda. Somos en promedio más solidarios que envidiosos. Tendemos más a ayudar a los demás de manera desinteresada cuando vemos la necesidad. Y ese es probablemente uno de los grandes retos de las responsabilidades más importantes de cualquier persona que se planta frente a un micrófono. Sea un microfonito como estos en Internet, sea en el micrófono de una gran emisora de televisión o de radio. El de orientar la atención del gran público, o del pequeño público según el caso, hacia los grandes problemas de la sociedad. Es claro, gracias al trabajo de esta dama, que tenemos el recurso común, el recurso intelectual, que tenemos, si lo quiere ver así, aunque no es exacto, en nuestros genes, la capacidad de encontrar soluciones humanas a todos los problemas. Y si no, vea cómo en distintos puntos de nuestro país y de otras partes del mundo están apareciendo ejemplos de personas y grupos pequeños que colaboran de manera verdaderamente desinteresada, como los restaurantes en Acapulco y en otras partes del país que están regalando comida a la gente que se ha quedado sin trabajo. Piense usted en esto antes de sentirse demasiado deprimido o deprimida por lo que está sucediendo en este momento. Tenemos de nuestro lado a la ciencia y además los seres humanos tenemos buen corazón. Todo lo que tenemos que hacer es rascar un poquito para encontrarlo. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.